Angelina, la niña bonita. Tengo 17 años y vivo aquí en Chicago con mis padres y mi hermano menor. A mí me gusta cantar desde que tenía 2 o 3 años. Cuando cumplí 14 años, mis padres me empezaron a llevar a cantar en diferentes escenarios y eventos aquí en Chicago. Pero no ha sido fácil. La primera vez, Pepe no me dio el pase. Siento que te comes un poco la voz. En cuartos de final, canté una canción dedicada a mi mamá. Voy a esperar cuando se ama de verdad. Esto no lo hubiera logrado sin el apoyo de mis papás. No quiero quedarles mal. Por eso, esta va a ser mi mejor presentación. No sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo. Te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor. Detente, amor. ¡Ese fue el acto de Angelina! Ven aquí conmigo, Angelina. Quiero que todo el mundo preste atención, por favor, a lo hermosa que se ve con ese vestido. Gracias. Angelina, la verdad que me gusta mucho tu participación, pero vamos a ver qué es lo que opina nuestro jurado. Ana Bárbara, ¿a usted le gustó? Porque parece que también estaba de pie. Pues atacas las notas de una manera en la que no pierdes el estilo, no pierdes el sentimiento, y realmente te ves como tu vestido brillando en el escenario. Te felicito. Más que vuelas, ¿no? A estrella, porque mira, se puede cantar muy bonito y se pueden hacer muchas cosas, pero si nos pones la piel chinita, aquí estábamos. Sí. Bueno, no sé, a ti no te vi, pero nosotras dos estábamos bien. Yo creo que todavía, mira, todavía. ¿Verdad? Sí. Hasta mi piel de bebé se puso así. De bebestia. No, Angelina, eres bella. El control que tienes en tu voz y cuando bajaste, te admiro por eso, porque eso es muy difícil lo que hiciste. Y manteniste el control en tu voz. ¿Tenías miedo a eso, Angelina? Sí, de eso. De bajar, o sea, sí, de bajar. Sí, pero muy bien, paso, sí. Eres toda una estrella. ¿Verdad? Sí, gracias. Don Cheto, ¿usted qué le pareció? Que esta muchacha a los 17 años ya está lista para que alguien la guíe, le haga un disco bonito y ya tiene todo lo demás. Pero diga algo controversial, Don Cheto. ¿Qué le gustó más, Orel o Angelina? No, hasta ahorita pues, no, pues no, Angelina. Cada quien su estilo. Pero no ande preguntando, no usted se pues anima tampoco a decirlo, eso. Don Cheto. Pues Angelina, pues ahorita pues, ¿verdad? Pero son cosas diferentes. Eso, eso. A usted. A ver, ahora viene el tan. Tan, tan, tan. Lo que decía Chiquis, yo creo que te iba a bajar ese escalón con esas plataformas, cantando sin perder la nota. Me pareció increíble. Yo estaba esperando que para tener más rating que te hubieras caído, ¿ah? Pero bueno. ¡Pepe! También. Pero no es cierto. Ajá. En serio, en realidad respetas mucho el trabajo que estás haciendo, el escenario, se nota la preparación y felicidades. A los que veo con una sonrisa, a oreja a oreja, son a tus papás. Es pequeña de edad, pero es una grande en el escenario. ¿Usted qué siente? Say it in English. Ay, estoy sin palabras. Siento muy emocionada, muy contenta, muy acá feliz. Hay algo raro. Yeah. ¿Qué? ¿Cómo está aquí la mamá? Habla menos español que la hija. Ay. ¿Le enseñó el papá? ¿Por qué? La abuelita más, ¿no? Mejor. Sí, sí. Ay, qué bonito que la abuelita. Bravo, un aplauso a la abuela. También.
Qué linda que está tu abuelita aquí. ¿Tu abuelita fue la que te enseñó en español? Yo aprendí español hace como 3 o 4 años porque ella estaba enferma con cáncer y eso es donde empecé a cantar en español para ella. ¿Y tú la cuidabas? Sí. Wow, ¿y practicabas también en español mientras estabas cuidando? Sí, con ella. Wow, qué lindo. Un beso para usted, abuelita. Qué gusto verla bien, que está aquí con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias.